Bueno, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? Sí, señora presidenta, han llegado a la Secretaría de la Comisión los siguientes documentos. Del presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, quien remite carta con enlace de la cuenta pública 2021 de dicha institución. Asimismo, del abogado señor Rufo Ruiz Esquide, quien remite documento con sugerencia al proyecto de ley de compensación por explotación del cobre y del litio. Estos dos documentos han sido enviados a vuestros correos electrónicos, vuestra señoría. Asimismo, se ha recibido de la Biblioteca del Congreso Nacional los siguientes documentos o documentaciones. Tres documentos con una síntesis de la exposición del proyecto de desarrollo minero ocurrida en la Cámara de Diputados. Un documento que aborda el concepto de minería verde. Y por último, una sobre evolución del Fondo de Innovación para la Competitividad, periodo 2013-2021. Asimismo, quiero recordar a vuestras señorías que se han recibido las siguientes solicitudes de audiencia en relación al proyecto de desarrollo altiminero. Del presidente ejecutivo del Consejo Minero, señor Joaquín Villarino, del gerente general de operaciones de minera Caserones Lumina Cooper, señor Gonzalo Araujo, del vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Antofagasta Minera, el señor René Aguilar, de la vicepresidente de Sustentabilidad y Asuntos Corporativos de Tech Resources, señor Amparo Cornejo, del vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minerals América BHP, señor Santiago Montt, del presidente ejecutivo de Mantos Cooper, señor John McKenzie, del presidente de Minera Candelaria, señor Luis Sánchez, del presidente de Sidere Región de Coquimbo, señor Francisco Puga, del vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Administración de Sudamérica de Minera Freeport, señor Francisco Costabal, del economista de la Universidad de Chile, señor Jorge Valverde, del director ejecutivo de SESCO, señora Alejandra Wood, y don Luis Correa, que es profesor universitario de Econometría y miembro del Comité de Expertos del Precio de Referencia del Cobre, Ministerio de Hacienda de EPRES, desde el año 2017. Asimismo, se han recibido, quiero recordar, solicitudes del senador Perseguo Dobro para recibir a las siguientes personas: don Gustavo Lagos, don académico de Ingeniería de la Universidad Católica, don Juan Medel, fundador de Voce Minera, don Juan Carlos Guajardo, director de Plus Mining, don Jorge Cantayoc, director de Estudio y Política Pública de Cochilco, don Marcos Lima, académico UCE y el presidente ejecutivo de Codelco, doña Evangelina Tardati, investigadora del CERT, don Juan Ignacio Guzmán, ingeniero y experto minero, don Manuel Alcalde, profesor de Derecho Tributario, don Alicia Domínguez, socia consultora en Ernst & Young, don José Joaquín Jara, profesor de Ingeniería Minera de la UCE, don Hernández Omiña, director de CLAPES UCE, doña Bernardita Fernández, consejera Tsunami, doña Paulina Riquelme, de ILO Abogados, doña Jolita Galás, directora de NAMI, Francisca Cuña, Joaquín Villarino, Diego Hernández y Sergio Hernández, vicepresidente ejecutivo de Apinín. Del senador Proven hemos recibido, o solicita recibir, a doña Evangelina Dardati, don Juan Enteras Fuentes, don Claudio Agostini y don Juan Ignacio Guzmán. Eso es todo lo que tenemos, señora presidenta. Oye, bueno, la idea es que ya coordinemos y demos también certeza de cuándo vamos a ir votando el proyecto en general y los plazos para la discusión en particular. Queremos agradecer a todos los colegas que han planteado sus propuestas de invitados y desde la mesa lo que le queremos proponer es que ya que arranquemos ya el próximo miércoles con distintas iniciativas, que partamos en un primer encuentro nacional mirando la tributación del sector minero, aspectos mucho más generales, en un seminario que nos ha propuesto la Biblioteca del Congreso, que tiene tres temas: uno, mirar los aspectos tributarios; otro, mirar los impactos en el territorio de comunidades, especialmente de pueblos originarios; y tercero, un espacio más de conversación a partir de las experiencias de nuestro país. La idea es poder hacer este encuentro el próximo miércoles 23 de junio en un horario más extendido de la comisión, ojalá de 10 a 2 de la tarde. Esto será transmitido por la televisión del Senado y lo va a coordinar la biblioteca y el centro de extensiones. Luego, al miércoles siguiente, que es 30 de junio, comenzar con las audiencias de los invitados propuestos por los senadores y senadoras.
El mismo viernes de esa semana, que ya es 2 de julio, poder iniciar una audiencia más extendida, una lógica de una audiencia popular de todos aquellos que espontáneamente han solicitado ser escuchados en este, en la tramitación de este proyecto, y hacerla el día viernes desde las 2:30 de la tarde hasta las 18:30 horas en una primera etapa. Y ahí con la Secretaría vamos definiendo por orden de llegada de las solicitudes de audiencias en este proceso. Y el día miércoles 7 de julio, iniciar esta mirada más ecosistémica del tema minero, donde Guido nos plantea que se requerirían al menos dos momentos. Entonces la idea sería el día miércoles 7 de julio, en el mismo horario, de las 10 hasta las 2 de la tarde, y si necesitamos una segunda parte, dejarlo para el día viernes 9 de julio. Si nos quedan audiencias pendientes, para el día 14 de julio, y ahí proceder a la votación en general. Y ya habiendo escuchado, teniendo diversas opiniones, darnos un plazo de votaciones, pero nos parece que en ese tiempo podríamos recoger esta idea que fue planteada al comienzo de la discusión, en que no solo nos concentráramos en esta idea de la contribución económica, sino también desde la Comisión de Minería, cómo podemos contribuir a una mirada más de los desafíos que tiene la minería en estos tiempos, desde la lógica del ecosistema, desde la minería verde, desde las exigencias también que va a tener el sector minero en estos tiempos. Entonces, así tenemos tiempo también para que ya la próxima semana pudiésemos arrancar con este tratamiento del proyecto de ley, y en ese mismo momento recibir también la propuesta de la comisión, del presidente de la Comisión de Desafíos del Futuro, que quiere en ese sentido plantearnos a la comisión en lo que hemos estado conversando de minería verde, ecosistema, de litio, para dos momentos que debiéramos tenerlo. ¿Si les parece? Sí, nos parece. Muchas gracias. ¿Alejandro? Sí, me parece súper bien. Ojo, y más que... este es un tema que afecta a todas las mineras. Estoy hablando de acero, estoy hablando de oro. Creo que es muy importante abordarlo completamente. Sí, y además, por supuesto. Tengo un problema, presidenta. Yo salgo justamente a las 12. Acabamos de salir de transporte y telecomunicaciones y le pusieron a la ley de los fotorradares, le pusieron urgencia, cosa que yo, no, a las 10 de la mañana es imposible por eso. Entonces, yo no sé si pudiéramos buscar otro horario que lo acomode a todos, pero yo no tengo ningún inconveniente de su propuesta, pero el problema es el hecho de imposible estar en las comisiones, y sobre todo cuando se está votando una ley, el CATI, que va a ser súper compleja respecto a los fotorradares. Así que eso es lo que me complica nomás, presidente. Alejandro, pero te complica el día miércoles. A mí me complica el día miércoles. Senadora Allende. No, primero, yo parece bien la propuesta en principio. Tenemos que después verla por escrito para procesarla mejor. Me parece bien. Ahora, lo que dice Alejandro es cierto, o sea, esto es tal como se está planteado para todo tipo de mineral que es concesionado. O sea, en realidad esto le lleva a litio y le lleva a otros. Entonces, la verdad es que vamos a tener que hacer una mirada un poco más focalizada para ver dónde nos vamos a concentrar, porque la verdad es que hablamos mucho del cobre, pero esto se supone que también incluye otros. Entonces eso estaría bueno como despejarlo, en qué momento lo vamos a tratar o cómo nos vamos a tratar, porque es bastante más amplio. Eso es lo primero. Después, lo personal, sí, yo también tengo recursos hídricos hasta las 11:30. Yo podría estar en recursos hídricos, por ejemplo, hasta las 11. Entonces, tal vez, o 10:30, digamos, de 10:30 a 2. Pero no partir a las 10, porque ahí sí me complica. Por lo menos de 10:30 para estar una hora siquiera en recursos hídricos, o intentar estar las 2, pero bueno. Pero eso es adaptarse un poco. Pero sí creo que es importante, presidenta, cómo vamos a resolver el tema, porque
las realidades del litio u otros son muy diferentes. Distintas a la minería del cobre. Distintas, no lo podemos tratar en el mismo paquete. No, y por eso yo me imagino que el interés de quienes, quienes han solicitado espontáneamente ser escuchados está Compañía Acero del Pacífico, están los sindicatos de Huachipato, porque quieren colocar este punto, digamos, que es diferenciador y obviamente la comisión debe y tiene que tenerlo en consideración. Estamos así es. De acuerdo. Pero, digamos, ¿no? Yana, una pregunta. ¿Sí? Mira, yo les mandé un borrador. Es un borrador para que ustedes le agreguen a este día de seminario si quieren agregarle algún tema. ¿Ya? Se lo mandé por WhatsApp, por todos. Ya. Ahora, yo lo que creo que la minería verde debe ser un ecosistema para toda la minería. No, por supuesto. Sin eso estamos de acuerdo, pero la preocupación es que desde el punto de vista de la carga tributaria, de la compensación, tiene que tener una mirada distinta. Sí. Obviamente que para la empresa del acero, que hoy día además tiene situaciones que son bien complejas desde el punto de vista del dumping, de la competencia desleal que tiene, ellos dicen, mire, nuestro acero tiene un 30% de huella de carbono versus lo que tiene el acero chino. Entonces, bueno, precisamente lo que nosotros abordamos desde un comienzo es que esta discusión no la íbamos a reducir solo al tema de la compensación económica. Y en la compensación económica tenemos que ver diferencias, porque la minería del cobre no es lo mismo que la minería del litio, la minería del hierro. Pero la mirada de los desafíos que tenemos para el futuro en términos mineros generales sí es una condición transversal para toda la minería. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Entonces, ¿les acomoda a ustedes más el día viernes si queremos pensar en los seminarios, viernes en la tarde, y dejamos el horario normal de la comisión solo para las audiencias, y para concentrarnos en los seminarios lo hacemos los días viernes en la tarde? Yo puedo trabajar los viernes en la tarde sin problema, en la mañana. ¿Se me permite? Sí, Julio. Creo que la experiencia que tuvimos con Glaciar en este sentido puede ser aplicable acá. Me parece bien su propuesta de concentrar audiencias los días miércoles y seminario el día viernes en la tarde. Recordar que Glaciar lo hicimos día jueves en la mañana. Sí. Me parece bien esa propuesta. Ahora ya tenemos todos los jueves ocupados. Además, no, digo en el sentido de tener un día específico para esto que podría ser viernes en la tarde. Si les parece, para que dejemos desde ya reservados los viernes en la tarde, a partir de las 15 horas en adelante, y ahí nos concentramos con esta mirada más estratégica de la minería. Me parece, Presidenta. Ya, entonces partiríamos el viernes 25 para que lo puedan dejar ya reservado en sus agendas, con el primer seminario, que es el que nos propone la Biblioteca del Senado, y el día 2 de julio y 9 de julio, en el seminario que vamos a hacer en conjunto con la Comisión Desafíos del Futuro. Mantenemos los horarios como corresponden a partir de... Para las audiencias, así es. Entonces sería 2 y 9. 2 y 9, 25 de junio, 2 y 9. Ok. ¿Ya? Ok. Perfecto. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias, presidenta. Van a hacer llegar por escrito todo esto, ¿no? Sí, todo. Presidenta, quisiera hacer una consulta, pero que no sea con grabación, una consulta.